¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plaza Camacho. Muchas gracias por estar en el canal una semana más. Vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Esta semana haremos antenas utilizando material reciclado, que serían pues aluminio, latas de aluminio. Vamos a comenzar con esto para hacer unas antenas muy rápidas y bueno, salir del apuro. Si es que no tienes una antena en ese momento y quieres ver los partidos, no puedes ver el mundial porque no tienes una antena, pues hay que llegar a eso, amigo. Pues la televisión digital, le están pasando todos los partidos, así que hay que verlos de buena manera. Vamos a comenzar entonces nuestra primera antena utilizando una lata. Ese es nuestro diseño. Vamos al intro y ahorita te doy la lista de materiales. Hoy utilizaremos una lata de 355 mililitros de aluminio, un transformador de impedancia, un pequeño cartón, dos tornillos con tuerca y claro, nuestras herramientas básicas. Vamos a comenzar con este proceso, amigos, muy sencillo. De esta lata vamos a quitar las dos tapas, que son muy fuertes, y vamos a únicamente a recuperar la parte del centro, que es el aluminio que estamos buscando. Así que hazlo con mucho cuidado, genera puntas, ten mucho cuidado para no dañarte. Vamos a hacerlo rápido y regreso. Bien, amigos, ya regresamos, ya tenemos aquí la lámina de la lata, extraímos todo el material del centro. Nos queda una lámina de 21 por 9 centímetros, supongo que todas las latas son muy similares, la de 355 mililitros, y vamos a trabajar con ella en el diseño de la antena. Bien, amigos, lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta. Ya sabes que esta lata estuvo en forma de una lata circular, vamos a darle hacia el otro lado para que quede plano. Ahora lo vamos a dividir al centro, estamos hablando de 4.5 y marcamos al centro, amigos, perdón por tanto ruido. Vamos a hacer una línea al centro, ahí está, sí, espero que la vean bien, señores. Vamos a seguir trabajando con la lata, vamos a marcar 2 centímetros de cada lado. Aquí tenemos 2 centímetros y del otro lado 2 centímetros. Y hacia abajo, o hacia el centro de la lata, vamos a marcar 5 centímetros. Vamos a unir, amigos, exactamente del 5 al 2 que habíamos dicho aquí. Lo marcamos bien para que se vea. Y vamos a recortar esta parte, amigos, no lo vamos a utilizar. Bien, vamos a hacer lo mismo con aquel lado. Bien, amigos, otra vez vamos a hacer la marca del centro. Marcamos el centro de los dos lados. Bien, amigos, lo que sigue, ya hicimos aquí el centro. Vamos a hacer unos elementos de 2 centímetros de largo, bueno, de ancho más bien sería, por 2 centímetros hacia abajo. Así que vamos a hacerlo rapidísimo. Marcamos, nos vamos otra vez a la medida que tenemos de los 10 centímetros. Marcamos 2 centímetros de cada extremo. Y nos vamos hacia abajo a 2 centímetros. Aquí lo tenemos. Voy a hacer uno rápido y ahorita lo hago en cámara rápida. De hecho, ni siquiera lo marqué bien, creo, amigos. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer 3, o sea, es este, y 2 a cada extremo. Vamos a hacerlo y regreso. Bien, amigos, ha quedado de esta forma. Ahora vamos a reforzarlo para que tenga esa estructura, más fuerza. Simplemente haremos lo siguiente, amigos. Vamos a marcar ligeramente. Para que no, mejor con la pluma.
tenemos estas marcas, amigos. Hacemos lo mismo del otro extremo. Y marcamos, bueno, y doblamos hacia el centro, amigos. Esto hará que tenga estructura, la lámina se empieza a hacer más fuerte. Aquí lo tenemos. Tenemos ya casi formada nuestra estructura. En esa parte interna, amigos, vamos a poner más resistencia. Vamos a poner de aquí a aquí. Vamos a poner un poco de cartón para que quede muy fuerte. Pero antes de todo eso, amigos, antes de hacer esa estructura, vamos a cortar exactamente aquí 2 centímetros. 2 centímetros y vamos a quitar esto. En este caso sería solamente 1 centímetro. Vamos a formar una pequeña portería en esta parte. Lo voy a hacer rapidísimo y regreso. Bien, ahora por la parte interna vamos a poner cartón para que eso tenga mucha fuerza. Bien, amigos, vamos a terminar la instalación. Vamos a hacer 2 perforaciones en cada extremo. Ahí vamos a poner nuestros tornillos, así que realiza esas perforaciones de este grosor. Exactamente aquí. Vamos a hacerlo y regresamos. Bien, amigos, hemos terminado, instalamos ya nuestro transformador de impedancia y estamos listos para ir al televisor. Esta antena es una antena panel ideal para canales digitales, canales de alta definición. Incluso lo puedes poner con alguna, si todavía en tu ciudad tienes analógicos, también la puedes poner. Ese es para el interior, así que pues, vamos a disfrutar, amigos. La ponemos en la parte trasera de nuestro televisor. Aquí ponemos ya nuestro cable, lo ponemos por ahí instalado en algún lado donde no estorbe. Y listo, amigos, tenemos una antena digital totalmente funcional. Vamos a la fuera de señal, te invito a que te suscribas en la parte de abajo del botón para hacerlo, activa las notificaciones. Si te gusta este tipo de videos, te van a estar llegando nuestros próximos proyectos. Muchas gracias, mucha suerte. Pues bueno, vamos a ver los partidos que sobran del Mundial, que faltan del Mundial. México lo ha ido un poco mal. Dime de qué país me estás viendo. Si en algún lugar donde me estás viendo tu selección va bien, pues cuéntalo por aquí, amigos. Mira, ya se ha puesto. Vamos a instalarlo bien y ahorita pues vamos a hacer la prueba de señal. Vamos a apretar esto ahorita con calma. Vamos entonces a la prueba de señal. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho.